Bueno, nos mandó Adobe esto, que es la versión beta de la suite de aplicaciones, la Creative Suite 5. Nos mandó esto con unos discos y nos insistieron mucho en que lo probáramos. Pero como aquí no somos diseñadores, pero sí tenemos muchos amigos, le pedimos a Dan Avelar, que ahorita se presenta y nos platica de su sitio, que él usa todos estos productos, que instalara la versión 5 en beta y realmente pues lo usara como si fuera la versión final y nos diera su veredicto. Y bueno, ahora nos visita aquí a Dan en el Matuplex y vamos a platicar. Dan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Bueno, mira, en realidad lo probé perfectamente porque todo el día trabajaba yo con ella. Mi trabajo es eso, los programas que vienen ahí. Y en realidad sí se vio una mejora muy, muy buena de lo que yo tenía. Yo tenía antes el CS3 porque no me gustó comprar el CS4 porque me daba muy poco. Eran pocas las diferencias, entonces mejor dejé la CS4, pero en esta, la CS5, noté muy, muy bien el cambio. Para que, si tú conoces lo que es Adobe Creative Suite, ya más o menos sabes de qué estamos hablando. Si no, bueno, esto que es la suite de creatividad incluye todos esos paquetes, empezando por el Photoshop, que es la insignia, ¿no? Es claro. El programa más usado a nivel mundial para edición de gráficos. Sí, tiene 20 años en el mercado. 20 años. Y bueno, está el Illustrator, el InDesign, el Acrobat para crear archivos PDF. Y luego ya una serie de programas, bueno, Dreamweaver, Fireworks, yo los conozco todos esos. El Flash, por supuesto, para crear contenidos en Flash. Que otro día hablamos de Flash y lo que viene, pero bueno. Respecto a la versión 3 que tú usabas, a la 5, ¿qué diferencia importante hay, por ejemplo, en Photoshop? Mira, las herramientas para selección, que es el corazón de un trabajo en Photoshop, porque si no seleccionas bien, pues no funciona nada, mejoraron mucho. Vienen algunos efectos que lo llamamos wow, que se han visto por internet, pero en realidad el corazón de Photoshop va más allá, va a la creatividad que tú tienes, pero necesitas una herramienta de producción eficiente, y créanme que Photoshop CS5 es muy buena herramienta de producción. Illustrator también. Es igual. Eso le mejoró en muy poco, digamos, la interactividad. Okay. Pero añadió cosas que estábamos pidiendo desde hace mucho, como la oportunidad de tener múltiples páginas. Pero en realidad casi nadie lo usa. Okay. Lo que me gustó más de Illustrator y Photoshop en ese caso es que se pueden hermanar más con toda la suite y no nada más en diseño, sino también en web. Esto, InDesign, es como la solución para publicar tanto en papel como en línea, ¿no? Sí, ahorita esta versión de InDesign ya viene lista para hacer e-books. Viene listísima. Es la continuación del famosísimo PageMaker. Exacto. De hace cuántos años. Sí, ya. Ya no digamos el número de años, pero bueno. Y luego está el Acrobat y eso. Adán, ¿tu trabajo diario es manipular archivos, crear archivos? ¿Qué es lo que haces todo el día? Sí, en realidad lo que yo hago más es editorial y web. Entonces todo el día utilizo desde Illustrator, Photoshop, Flash, Dreamweaver también, Fireworks, que es una versión como de Photoshop pero más encaminada hacia el web. Entonces todos esos yo los utilizo. ¿Y algún programita esto, por ejemplo, Premiere Pro, After Effects? Estos son más para edición de video, ¿no? Sí. Okay. Cuando tú compras la primera versión, ya ves que hay diferentes versiones. Cuando tú pones Design Premium, ya vienen para que tú comiences a hacer algo como de interacción, pero ya la que sigue ya es para crear video, audio, y claro que se la contiene el Master Collection. Sí, aquí hay un ejemplo que nos trajo Adán, donde están 1, 2, 3, 4, 5 versiones de esta suite. Empieza con la Design Standard, que es la más sencilla, hasta la Master Collection, que son básicamente todos los programas. Y bueno, pasamos a la parte de cuchicuchi, ¿no? Ya, cómo no. También nos hizo traer a Dan esto que es una impresión de los precios de los productos, esto directamente en el sitio en Estados Unidos, ¿no? Claro. No en México con los distribuidores, sino directo lo puedes comprar allá. Y está cariñoso, ¿no? Está carísimo. No cariñoso, está carísimo.
Para una persona que va a iniciar, si están estudiando, es prohibitivo, no lo pueden comprar. ¿No hay versión de estudiantes de Adobe? Los de Adobe, en mi experiencia, son los que menos te dan opciones. ¿A poco? Sí, en otra plataforma te dan muchas opciones para estudiante. Yo siempre les digo que deberían de dar opciones para el estudiante desde que va en la universidad, para que vaya pagando poco a poco y ya cuando salga tenga una versión legal, porque la mayoría tienen software pirata. Claro, claro. No hay que tapar el sol con un dedo. Mira, $2,600 la versión completa. De Master Collection. Que de entrada suena mucho dinero para una persona pagarlo. Igual no es tan caro una compañía grande, un despacho mediano, igual y no. Pero sí está caro. O sea, $2,600 está. Sí, en mi caso yo lo tomo como una inversión. Porque aparte ya tengo las versiones anteriores, esa actualización me sale más barata. Si tú ves aquí, yo tengo la Design Premium CS3 y a mí me va a salir en $1,299 si es que quiero la Master Collection. Ah, claro. Puedes cambiar a otra. Claro, puedo cambiar a otra y la tomo como una inversión que me va a reeditar el dinero que estoy ganando a diario. ¿Crees que vale la pena este cambio? ¿El CS5 vale la pena? Sí vale la pena. Sí. Yo lo recomiendo que cambien. La producción ante nada, porque hay veces que tú puedes hacer el mismo trabajo en 2 o 3 horas, con esta versión tú puedes hacerlo con menos tiempo y en una forma que de verdaderamente va a ser profesional. Además, se puso a hacer muy bien la tarea y este documento de varias páginas, platícanos que escribiste, que los cambios que contaste. Sí, es un resumen, imagínense. Como son muchas aplicaciones, hice un pequeño resumen de lo más significativo que yo encontré. Porque hay infinidad, hay 250 cambios en diferentes partes, pero más hice un resumen de lo que pienso le puede funcionar a las personas para determinar si quieren hacer la actualización o comprarlo. ¿Por qué no ponemos justo abajo de este video una liga para que descarguen el documento? La gente que quiera descargarlo, pues ahí está. Muy bien. Es tu chamba. Muy bien, pues muchas gracias a Dan Abelar, es el director de Vecindad Gráfica. Sí, el escritor. El escritor, director, editor, dueño de Vecindad Gráfica. El CEO. Ahí vamos a poner la dirección y también texto para que lo visites a él y ponemos el documento para la gente que quiera descargarlo, ¿sí? Donde está todo lo que tú hiciste y si alguien tiene dudas que le pregunten, ¿no? Claro, claro que sí, que me comunique o que te hable a ti. Sí. Y yo voy a hacer ese PDF ya con tomas de pantalla de lo que yo vi. ¿Mm? Y muchas gracias. No, pues zapatero de tus zapatos, en este caso le pedimos la ayuda desinteresada a Dan y bueno, pues que no sea la última, ¿no? No. A ver qué más nos mandan. Claro. Adobe y otros. Por supuesto. Dale. Encantado. Gracias. Gracias.